Bien, yo pienso que se ha practicado cirugía in vivo, que siempre es un reto. Hemos elegido casos de interés quirúrgico y realizar cirugía con cuatro quirófanos al mismo tiempo, casos complejos, y hacerlo en 4 horas representa el hacer un esfuerzo de coordinación importante, ¿no? Y tener equipos suficientes para hacer todas las cirugías al mismo tiempo. Se ha hecho un despliegue realmente tecnológico importante a través de compañías especializadas y la propia institución, en la cual se han trabajado al mismo tiempo más de 15 cámaras, y conjuntarlas todos con múltiples sistemas de entradas de audio, pues ha supuesto un reto para el funcionamiento perfecto de la realización de 4 intervenciones a la vez, hablando con quirófanos y combinando todas las operaciones. Yo creo que lo que se ha realizado es una puesta al día en la modernización de los instrumentos que son producidos por las diferentes compañías. Nosotros tenemos aquí diferentes tecnologías, y en el último año especialmente hemos recogido todos los instrumentos nuevos y toda la tecnología que se aplica en la actualidad y en la modernidad para solventar los problemas vitrorretinianos. Hemos podido mostrar cómo lo hacemos nosotros, y utilizando esta tecnología, que la mayor parte ya está al uso, pero hay alguna parte que está todavía en digamos, experimentación o en prueba para ponerla en uso en los próximos meses. Yo creo que están contentos, que han tenido un nivel importante, que son gente que tiene una proyección actual en el mundo de la oftalmología, en la ciencia, y que les ha gustado mucho la clínica y la forma de trabajar. IMO is managed by excellent surgeons, very good teachers, and therefore we know that IMO is now one of the leading clinics in ophthalmology all over Europe. And the congress we see now is showing this again. IMO is a story of success. This is a wonderful experience in a beautiful city of Barcelona, in a beautiful environment, surrounded by the best colleagues in the field of vitreoretinal surgery who have organized this congress and brought the most modern surgical and medical techniques to ophthalmology and vitreoretinal disease to this congress. Oh, this time, you know, although this is the second time meeting I heard, but actually it's a very nice, world-class and very, very impressive meeting. I got a lot of information and very surprised so many attendees appear in this meeting. And I would like to congratulate the Dr. Korkostigi to make this a so sophisticated meeting. And I think, believe in the future, we can get much more delegates and a great speaker to much more supporting this meeting. I thought it was a terrific meeting. Very, very experienced and knowledgeable people were speaking, and they gave a lot of wisdom out. So if you're a good listener, you could leave this Congress going back to work, being able to do your job even better than you could before you showed up. Bueno, yo creo que el Congreso ha sido un Congreso muy bien organizado, con mucha información en cuanto a nuevos tratamientos, tanto médico y quirúrgico. Han venido especialistas renombrados en diferentes áreas. Yo creo que se ha dado una visión general especialista en retina de hacia dónde van los tratamientos médicos y quirúrgicos, así como nuevos temas diagnósticos. Me parece un Congreso increíble, de gran calidad, grandes speakers, y además que ha sido un éxito porque está todo lleno los salones, así que mis felicitaciones a todo el comité organizador y en especial al profesor Korkostigi. Los asistentes han estado hasta el último momento en la sesión, se ha llenado completamente el auditorio y pues creo que están contentos, pero digo que lo más importante va a ser la evaluación final que nos van a dar al final del congreso.